Si estás viendo este video es porque sabes que estamos convocando personas para que nos apoyen de forma presencial en obras que hemos conseguido y detalles de personas que quieren que los apoyemos en la construcción, y es por eso que estamos convocando a alianzas. Pues bien, en este video te voy a explicar todo lo que estamos solicitando. Por favor, te pido que me apoyes en dar la información tal cual como lo muestro en esta tablita de Excel. No tardaremos mucho y bueno, pues sin más dilación vamos a darle. Planos constructivos. Necesito su nombre, saber quiénes son, dónde se ubican, en qué estado, qué ciudad de ese estado. Si es un rancho, díganme. Si es un rancho, es mucho mejor. Si están en ese estado, díganme a qué distancia están dispuestos a desplazarse, cuánto se van a desplazar de ahí. Si están, por ejemplo, en Vallarta, ¿qué tantos metros, a qué distancia se van a desplazar de Vallarta? Porque luego hay distancias así muy grandes como esta, donde está 1 metro y medio, es 1 hora y tantas, más bien no 1 metro y medio, sino 1 hora y 44, casi 2 horas. Y si son 2 horas de camino, se gasta muy buena gasolina. Entonces, chéquenlo, porque eso les puede mermar el trabajo. Y, por ejemplo, los radios, que estos son los radios, a 100 kilómetros máximo el trabajo. ¿Qué teléfono tienen? Su correo, súper importante. ¿Qué carrera tienen? Ojo, albañiles, el teléfono, guárdenlo, siempre tengan. El teléfono es casi su personalidad. Si cambian de número de teléfono, va a ser un relajote para volverlos a encontrar. Carrera, ¿qué carrera tienes? Si eres ingeniero civil, arquitecto, eléctrico, sabes matemáticas, eres maestro, eres chalán. Todo eso es bien importante. Ahorita, por ejemplo, con esto del virus de las cheves, está bien difícil hallar mano de obra, porque muchos están escondiendo. Ya les dije que muchos es de que hagan, improvisen. Pero también y sobre todo me interesa mucho la información de aquí, que me especifique si eres dibujante, si eres dibujante, si eres calculista, si eres director responsable de obra o perito. Si te quieres hacer supervisión, ya sea a distancia o presencial. La supervisión presencial es muy necesaria, pero también se puede hacer a distancia. Creo que está de lujo, pero hay veces que se tiene que hacer presencial, hay clientes que lo requieren. Si tienes una constructora, te podemos llamar para que construya cierto proyecto. Si tú eres de mano de obra, o sea, eres albañil, eres maestro, eres plomero. Si tienes alguna especialidad en cuanto a que eres ingeniero de sistemas, si eres ingeniero eléctrico, por ejemplo, aquí le estoy regando a que este es ingeniero de sistemas, este sí tiene. ¿Por qué? Porque con este cuadrito y ya voy viendo. Y aquí una descripción de lo que quieres hacer y qué no te gusta, qué no quieres que te dé, qué tipo de chambas tú no haces. Es bien importante porque luego los voy a mandar a hacer chambas que no quieren y me van a estar chillando. Entonces, bien importante estos tres básicos para esto que estamos haciendo.
me está hablando mi madre. Que por cierto, que cuando no checo sus mensajes porque creo que no urge, mucha gente, para mí urgente es, y chequenlo ustedes, urge es que alguien se va a morir, así literal. Ahí es cuando ya agarro mi orillo a un lado o algo pasa y entonces sí ya veo, ¿no? Y dice, hola, buenas noches, ¿qué precios? Me dice el señor Enrique Medina, ¿no? Entonces vamos a checar eso.